No temas porque yo estoy contigo. No desmaye porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia porque yo, Yahvé, soy tu Dios. Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:10. Y así, señores, con esa fortaleza de saber que tenemos una persona que es el todopoderoso Dios que nos ayuda cada día a tener más fortaleza para seguir adelante, iniciamos nuestro programa Salud y Variedad. No se muevan, porque vamos a subir con nuestros anunciantes y vamos a regresar en breve. Tips de la semana. Para quitar las manchas de los mosaicos, sobre todo cuando son películas de jabón que se queda acumulado, pase un paño humedecido en una solución a base de una parte de vinagre y cuatro partes de agua. Enjuague bien al terminar y seque. Tips de la semana. Señores, ya estamos aquí en su programa Salud y Variedad. Hoy tenemos un príncipe de la urología con nosotros, nuestro colega, amigo, compañero de consulta, el doctor Elías Grullón, señor urólogo, laparoscopista y endoscopista. Fíjense que hoy vamos a tratar, porque no todo es mujer, también tenemos que, ¿verdad?, darle su ayudadita a los hombres que son tan cobardes para llegar a un chequeo. Aquí están los camarógrafos riéndose. Y ya está dando la vuelta, pero es así. No hay quien lo haga ir a un médico. Pero aquí tenemos a Elías, que es una persona muy versada en urología. Y sobre todo un muchacho tan amable que usted pues no le va a coger miedo. Y tenemos esta tarde un tema que vamos a desarrollar, que son los motivos de la consulta al urólogo. Buenas tardes, Grullón, bienvenido. Buenas tardes, doctora. Realmente es para mí un honor pues compartir con ustedes y con usted y con todo el personal que labora en este canal. Gracias. Pues es para mí un honor porque realmente es un toque de queda este programa. Los sábados por la tarde yo me siento ahí tempranito a ver mi programa porque es de suma importancia. Muchas gracias. Sí, sí. Entonces, vamos a hablar los motivos por los cuales los pacientes acuden a la consulta de urología. Y un dato importante, quiero que entiendan, es que las mujeres también son pacientes de los urólogos. ¡Ah! ¿Ustedes lo vieron? ¡Ah, bueno! Entonces, ¿qué pasa? O sea, desde que hay un proceso infeccioso a nivel de las vías urinarias, llámese a nivel renal, llámese a nivel ureteral, que es el conducto que comunica el riñón con la vejiga urinaria y la uretra. La uretra es el conducto evacuador de la vejiga por el cual sale la orina. Entonces, la anatomía del sistema genitourinario, empezando con el riñón, vemos que el riñón tiene dos partes importantes, una parte que es la corteza, la parte de afuera, y una parte que es la médula, la parte de adentro. Entonces, los pacientes normalmente
tienen los riñones ubicados a ambos lados de la columna vertebral. Como se ven en pantalla. Como se ven en la imagen. Y estos riñones están en la fosa renal, que es lo vacío, como le decimos normalmente. Y estos riñones tienen la peculiaridad de que están ubicados justamente en retroperitoneo, o sea, detrás del peritoneo. Por eso es que cuando la gente tiene alguna infección en la vía urinaria, yo dicen, me duele mucho aquí atrás en la cadera. Me duele aquí atrás, exactamente. Okay. Eso se ve con frecuencia. Uh-huh. Entonces, no solamente cuando hay infección en los riñones, pues los pacientes acuden a la consulta. También hay pacientes que tienen disuria, o sea, dolor al orinar. Y ardor. Dolor y ardor al orinar, que puede ser ocasionado por los riñones que tienen forma de un frijol. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, los riñones también pueden dar una infección de vías urinarias, le puede dar disuria, dolor o ardor al orinar. O sea, que los riñones tienen la forma de una pelota. O sea, tienen 12 centímetros de longitud, de largo, ¿de acuerdo? 6 a 7 centímetros de ancho y aproximadamente 3 centímetros de largo. Aquí vemos en la imagen, es un riñón en herradura, ¿de acuerdo? Y en lo cual los riñones son dos normalmente, pero en este caso tenemos un riñón que está unido por el polo inferior del riñón. Es una anomalía. Es una anomalía congénita. Y es frecuente, okay. no es una anomalía que ¿pero le quita calidad de vida al paciente? No, los pacientes se dan cuenta casi cuando al final de su vida. Okay. Y nacen con eso, ¿de acuerdo? Y realmente la parte más importante que queremos recalcar aquí están los riñones, como se ve en la imagen. Ahí ve una imagen tomográfica, ¿de acuerdo? De una anomalía renal. Por ejemplo, en este caso, vemos que este riñón es único, pero tiene dos salidas. O sea, tiene las salidas del ureter del lado derecho y tiene la salida del ureter del lado izquierdo. En este caso, vemos que hay una anormalidad. Okay. Esta anormalidad es más difícil, pero también es una anormalidad que los pacientes deben de saberla. Porque, por ejemplo, cuando se está operando un paciente y se palpa una masa, vamos a quitar esta masa. No es así. Hay que ver qué tipo de masa es, porque puede ser que sea una anomalía del riñón. Ok. Entonces, ¿no? Fíjate algo, Grullón. Ajá. Esto que hemos presentado hasta ahora, solo se puede saber si asisten a una consulta con el urólogo. Claro, sobre claro. Todo el que yo recomiendo, que es mi amigo, el doctor Elías Grullón, que estamos en el mismo centro y vamos a pasar una cuña gratis al Centro Colombina Pepín, ¿verdad? Así es. En así el San Chenaco. Así es. Entonces, motivos de consulta. Ok, que deben de hacerse un chequeo, como hace toda mujer. Exacto. Que va al médico cada 6 meses, anual, eso es lo que tú recomiendas. Claro. ¿A partir de qué edad? Mira, cada país tiene sus propias estadísticas. Por ejemplo, en Europa se chequean los pacientes por encima de los 50. En Estados Unidos, que es nuestro marco de referencia, se chequean por encima de los 40. Y yo dije una vez en este programa que aquí se hizo un estudio con 100 pacientes. Aquí lamentablemente no hay esa estadística tan clara como en los otros países. Y se hizo un estudio con 100 pacientes que morían de riña, de balazo, accidente, puñalada. Entonces todo eso iba al patólogo. El patólogo les traía la próstata y esos pacientes estaban comprendidos entre 30 y 40 años. Se les traía la próstata y se mandaba a patología. Pues déjenme decirle una sorpresa para nosotros, que hubo un paciente de 32 años que estaba asintomático, o sea, no sabía que tenía cáncer, pues tenía un cáncer de próstata avanzado. Y un paciente que tenía 38 años no tenía cáncer de próstata avanzado, pero sí tenía cáncer. Entonces, de 100 pacientes. O sea que los pacientes, lo ideal es que se chequeen por encima de 35 años. ¿Qué conlleva el chequeo al urólogo? Porque tú sabes que, como le decía al principio, sí, el sexo masculino es sumamente cobarde para asistir al médico. Y todos lo saben, todos los que nos están viendo hoy. Mira, eso ya ha cambiado. Uh-huh. Ha cambiado porque los pacientes han tomado conciencia sobre la situación. Y en las consultas ha aumentado el número de pacientes que acuden al chequeo.
Pero no solamente por problemas prostáticos, también por problemas de irritación prepucial. El prepucio es una estructura, una piel que cubre el glande. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, cuando hay irritación prepucial, acuden al urólogo. Cuando tienen una infección, llámese una Uretrite. infección, uretritis, que la enfermedad de transmisión sexual son causas también por las cuales los pacientes acuden al urólogo. Por ejemplo, cuando hay pacientes que tienen el famoso virus del papiloma humano, Oh, okay. que lo vemos con frecuencia, la blenorragia. O gonorrea, que también se Exactamente, llama así. así es. Pero óyeme, Grión, que se está poniendo esto demasiado bueno. Me están haciendo señal los muchachos. Dame un permisito, Sí. porque vamos a subir con nuestros anunciantes y vamos a regresar en breve. Seguimos aquí con el doctor Elías Grullón. Esto es sumamente refrescante. A veces se nos pierde porque ustedes saben que aparte de que es un médico clínico, también es quirúrgico. Y a veces tengo que sacarlo del quirófano para podérselo traer a ustedes. Pero yo sé que hay infinidades de motivos de consulta urológica. Y yo me he ido más en el plano del hombre, porque después vamos a hablar sobre la mujer, porque ahí ya lo vamos a discutir entre los Exacto, dos. así es. ¿Verdad? Sí. Pero a mí me gustaría, Grullón, que tú hables un motivo de consulta muy frecuente, que es lo que denominamos cólico nefrítico. Defínanos y también háblale, porque estas personas a veces tienen un cólico nefrítico y comienzan el vi, barba de maíz, palo de qué sé yo cuánto, ¿tú me entiendes? Que lo ponen en agua y a beber, todas esas cosas. Tú tienes que hablarle porque tú sabes que los dominicanos somos famosos Así es. en todo el sentido de la palabra. Y comienzan a beberse un agua de un palo, a coger la barba del maíz, y una serie de situaciones que no se sabe si hace daño, pero para eso está el doctor aquí. Sí. Por ejemplo, en pacientes que tienen cólicos nefríticos, ¿qué es un cólico? Un cólico es un dolor. Un dolor que la gran mayoría de hombres lo describe como el parto masculino. ¿De Okay. acuerdo? Porque duele mucho, duele mucho. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción a nivel renal, llámese a nivel de los uréteres, llámese a nivel de la pelvis renal. Entonces hay una obstrucción. Entonces esa obstrucción le causa al paciente dolor en región lumbar y a veces se irradia Cuando el hacia doctor habla de fosa región ilíaca. lumbar, Región hablando de lumbar, estamos cadera. hablando de caderas, ¿de acuerdo? Y que se irradia hacia adelante, Hacia la que se va cintura. hacia la cintura. Entonces, este cólico, hay pacientes que no lo toleran. Hay pacientes que se revuelcan en el suelo del dolor, la molestia que le ocasiona esto. Le ocasiona también a los pacientes disuria, o sea, que le arde, le pica cuando orina, ¿de acuerdo? Eso es frecuente. Y también encontramos que cuando hay una obstrucción baja a nivel del uréter inferior, pues también se irradia genitales, a testículos y todo eso. Yo creo que también le puede dar Sí. náusea, vómito, ¿verdad? Náusea y vómitos le da con frecuencia a este tipo de pacientes. Entonces, hay que ver específicamente la ubicación y el tamaño de la obstrucción que le está ocasionando al paciente el dolor. Porque, por ejemplo, normalmente lo que le ocasiona dolor al paciente son las piedras, los litus. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay piedra, lo primero es que hay que medir el tamaño. Porque si el paciente tiene una piedra menor de 0,5 centímetros, ese paciente la puede expulsar. Pero si la piedra mide entre 0,5 y 1 centímetro, hay menos probabilidades de que se expulse. Y mayor de 1 centímetro, pues lamentablemente hay que plantearse la posibilidad de un procedimiento endoscópico.
Entonces, el grullón, ¿cómo llegamos al diagnóstico para saber que es un cólico nefrítico y que no es, por ejemplo, una apendicitis, que no es una vesícula, una colecistitis? Sí. ¿Cómo ustedes llega el paciente a la emergencia, hace la historia clínica? Lo más simple que nosotros le realizamos a estos pacientes es un hemograma. Un hemograma nos va a dar a nosotros datos de que hay una leucocitosis, que la leucocitosis te habla de un proceso infeccioso y no de un cólico, porque los cólicos no tienen por qué elevar los blancos, okay. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el examen de orina también encontramos que hay microhematuria, o sea, microhematuria significa que hay glóbulos rojos en por la campo. Orina, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, a mí me interesa ahí, y discúlpame que te interrumpa, ¿cuántos glóbulos rojos por campo en un hombre es normal en orina? Mira, ¿o no son normales? Se aceptan hasta 10 como normales, pero hay que individualizar cada uno de los casos, ¿de acuerdo? Pero los que escriben libros dicen que, el libro de Campbell de urología, dice que debe de realizársele a los pacientes un examen de orina y que se aceptan hasta 10 como normales, glóbulos rojos por campos. Si hay más de 10, entonces hay problema. Hay que investigar a ese paciente porque no solamente los cólicos te pueden dar hematuria, o sea, microhematuria, o sea, sangre en la orina, sino puede ser una infección renal o vesical. También puede ser cualquier cosa que irrite la mucosa del ureter y sangre, ¿de acuerdo? O del riñón, o de la vejiga, pero también puede ser un tumor, llámese tanto a nivel renal, o llámese a nivel de la pelvis renal, o llámese en la vejiga. En la vejiga. Entonces hay que investigarlo a ese paciente. Ok, ¿y qué otro motivo puede llevar un hombre al chequeo? No necesariamente tienen que sentirse nada, ya el doctor le explicó. ¿A qué edad tú recomiendas que vaya un hombre que se siente aparentemente sano, que deba de acudir a una consulta, a un chequeo urológico? Se debe de realizar el chequeo urológico, nos llevamos de la estadística americana, por encima de 40 años. Hay que individualizar cada uno de los casos, pero un dato importante es que estos pacientes se levantan en la noche aproximadamente dos veces y se considera normal. Pero si usted se levanta en la noche a orinar más de dos veces, tiene problema. Entonces, si tiene problema, ese paciente debe de acudir a consulta de urólogo. ¿Por qué? Debe de ir a su urólogo por una sencilla razón. Es que ese paciente en cualquier momento se puede obstruir. Y si se obstruye, hay que colocarle sonda. Okay. Y las cosas se complican más. Por eso yo le digo siempre a los pacientes, el que no viene al urólogo lo traen. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que usted venga. ¿Para qué? Para evitar que lo traigan por la emergencia, usted obstruido, y entonces la situación se puede complicar. Convertirse en una urgencia. Bueno, Grullón, tú sabes que el tiempo en televisión es traidor. Te damos las gracias porque has sacado de tu tiempo, que yo sé que es muy apretado, para estar aquí con nosotros esta tarde. Pero antes de irme con la cápsula para el alma, quiero mandarle un besote muy grande a una compañera mía de mis tiempos, y tú sabes que yo fui baloncelista, María Batista, que está en Madrid. Así que un beso y un abrazo, hermana, de tu gran amiga, la doctora Gutiérrez. Y como no, también a mis dos camarógrafos, Basora y Albert. Óyeme, que son maravillosos. Entonces, ¿no vamos con la cápsula para el alma? ¿A cuál usted cogería? Hurgando entre papeles viejos, encontré una de las primeras historias que había recogido para esta columna. Esto es, señores, de la columna del director de aquí del periódico El Día, que yo lo escogí. Con ella trataba de demostrar lo difícil que es juzgar a los demás si solamente nos llevamos de las primeras apariencias.
Imaginémonos, por ejemplo, que se quiere elegir un líder mundial y el voto de usted es decisivo. Estos son los perfiles de los tres candidatos basados en personajes que existieron realmente. Candidato A. Estuvo unido a curanderos y consultaba astrólogos. Tenía dos amantes. Fumaba y bebía de 8 a 10 martines por día. Candidato B. Lo despidieron de su trabajo varias veces. Dormía hasta el mediodía. Usó opio en el colegio. Bebía un vaso de brandy todas las mañanas. Candidato C. Fue condecorado como héroe. Era vegetariano. No fumaba. Ocasionalmente se tomaba una cerveza. Nunca se involucró en relaciones extraconyugales. Y era un obsesionado por la salud. ¿Cuál de estos candidatos elegiría usted para dirigir el mundo? Piénselo bien. Haga su elección antes de continuar leyendo. ¿Ya la hizo? Pues bien, para su información les diré que el candidato A era Franklin Delano Roosevelt. El candidato B era Winston Churchill. Y el candidato C era Adolfo Hitler. ¿A quién usted eligió? Fíjense que lo dejo ahí con esa reflexión. Y nos vemos la próxima semana. Gracias por preferirnos.